Buenos días. Buenos días, profe. Ok, entonces vamos a empezar. Y como les he venido diciendo, entre cada ejercicio voy a ir admitiendo a los que faltan, ¿no? Y Profe. ahorita ya hay algunos, son 25. Faltan como unos 10, 11. Profe. Okay. ¿Enseiza? Saludo. Voy a ponerlo para poderlos ver a todos. A ver. Claro, está en el monito, no. Va de nuevo, ¿no?
¿Se hizo? ¿Otolani? ¿Sí? Bien, vamos a respirar. Cerramos los ojos, relajamos hombros y cuello. Inhalamos por la nariz. Sostenemos. Exhalamos por la boca. Inhalamos. Sostenemos. Exhalamos. Inhalo. Sostengo. Exhalo. 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 Cada quien su ritmo. Se inclina y estira los brazos. Sentados. Saludo. Y cruzamos. Igual. Relajamos hombros, cuello. Cerramos los ojos. Inhalamos por la nariz. Sostenemos. Exhalamos. Inhalamos. Sostenemos. Exhalamos. Inhalamos. Sostenemos. Y exhalamos. Inhalan, sostienen, exhalan. Inhalan, sostienen, exhalan. Inhalan. Sostiene, exhala. Cada quien su ritmo.
Se inclina al frente, la frente en el suelo. Sentado. Estiramiento lateral. Mano derecha, rodilla izquierda. Giramos lateral. Cambio. 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 Muy bien, relajados. En este ejercicio, los hombros estamos así y la idea es que los hombros queden de esta forma. ¿Ok? Toda esta parte y el giro. Para lo que es la columna, ¿no? Ok, estiramos las piernas. Y izquierda arriba y derecha abajo. Y bajamos. Estiran, relajan. Aquí es ustedes. ¿Verdad? Ahora derecha arriba y izquierda. Siempre una pierna va a tener menor flexibilidad que la otra. Ustedes detecten eso y traten de nivelar con los ejercicios, ¿no? Por eso siempre trabajamos lado izquierdo, lado derecho, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos cierta tensión en el lado derecho, pues hacemos más tiempos todavía. En vez de hacer 10 segundos, aquí hacemos 12, 13, 14, 15 segundos. Bien, inclinamos y estiramos.
Bien, relajados. Estiran las piernas. A ver, vamos a tratar de subir las dos ahora, ¿ok? Izquierda arriba y derecha arriba. Esta es la forma. Y ahí nos mantenemos. El que no pueda con las dos, hágalo con una nada más. Una abajo y la otra arriba, ¿no? Medio loto. Ok, relajamos. Relajamos. Eso. Vamos a procurar hacer este ejercicio, ¿no? Ahora, derecha arriba primero, izquierda arriba. Van a ver que es, cada pierna es diferente. Por ejemplo, a unos les va a costar, se le va a hacer más fácil subir primero la derecha y la izquierda y luego la derecha. O viceversa, primero izquierda y luego derecha. A mí personalmente la izquierda es la que siento con mayor flexibilidad y la derecha un poquito más tensa. Ustedes detecten cuál es la pierna que no está, le diríamos, la dominante, ¿no? Le vamos a decir dominante a la que tiene mayor flexibilidad. Muy bien. Mariposas. Y ahora bajamos. ¿Se quedan abajo? Muy bien. Estiramos. Izquierda arriba. Y nos tomamos el pie. Cambio. Izquierda. Cambio. Ahí se mantiene. Juntos. Agarran los pies.
Muy bien. Ok, el uso de ligas en los estiramientos es muy importante también. Este tipo de liga tiene muchos usos. Aquí, por ejemplo, para las personas rígidas, ponen la liga en los pies. Como no pueden llegar hasta los pies, van haciendo el estiramiento y van agarrando cada vez más enfrente, más enfrente, más enfrente. Y se mantienen ahí. ¿Okay? Esa es una forma de utilizar las ligas para ir aumentando la flexibilidad. Y otra es agarrando y bajando. Agarran y bajan. Y van muelleando y bajando su cuerpo. Okay. Entonces es muy recomendable este tipo de ligas. Okay. Por ejemplo, hay personas que no pueden hacer el estiramiento total de la rodilla, de la articulación de la rodilla, que están así. Entonces, para obligar, hacen la tensión hacia abajo. Y de esa manera ya empieza a haber un estiramiento de la parte anterior de la pierna. ¿Sí? Regularmente las personas, vamos a decir regulares o común, están así. Porque casi no tienen trabajo de esto. No lo practican, ¿no? Entonces, de esta manera, y ya podemos trabajar. Y poco a poco, ir trabajando eso. Lo flexible, ¿no? ¿Eh? Igual, en este, y nosotros vamos bajando y vamos agarrando. Todos los ejercicios de flexibilidad se pueden trabajar con liga, ¿no? Muy bien. Boca abajo, barbilla en el suelo. Abajo, arriba, abajo. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Arriba y aquí hacia atrás, ¿no? Y sentar. Segundo ejercicio en escuadra. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, y de aquí hacia atrás, dos, muy bien, sentados.
Los seis movimientos, ¿acuerdas? Boca abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y se sienta. Muy bien. Saludo. De pie. Cambiamos. Subimos. Eso. Voy. Muy bien. Abrimos los pies, los dedos hacia afuera y bajamos al centro. De esta manera. Con sus antebrazos empujen hacia atrás las rodillas para que la ingle tenga mayor amplitud. Arriba. Uno más. Abajo. Arriba. Uno más, abajo. Y arriba. Muy bien, eso. Relajen. Okay. Izquierda al frente, flexionamos rodilla, está estirada completamente y bajamos hacia el centro, hacia abajo. Y ahí nos mantenemos. Aquí lo importante es que la parte inguinal, la ingle, tenga su estiramiento y de los dos. De los dos muslos, ¿no? Levantamos el talón de atrás.
Muy bien. Relajamos. Relajamos un poquito las piernas. Cambiamos. Pierna derecha al frente. Flexionamos. Lo mismo que decía, ingle. Ahorita estamos haciendo un trabajo de general, ¿no? Un estiramiento general. Ya conforme ustedes vayan dominando, van a poderlo hacer un poquito más, más abajo, ¿sí? Ahorita no queremos forzar, es un estiramiento general, ¿no? Sin tanto esfuerzo. Más bien para evitar lastimarse. Pues como no están acostumbrados a hacerlo todos los días, si los pongo a hacerlo de una manera más específica, pues se pueden lastimar y de eso no se trata esto. ¿Ok? Eso. Levantan el talón de atrás. Muy bien. De pie. Y relajamos. Posición de catcher. Izquierda, estirada. Y bajando la cabeza hacia la rodilla. Así como están, se toman del pie. Muy bien. Y recuerden, nada más cambiamos el centro de gravedad, los pies no se mueven. Nos sentamos en el talón izquierdo. Cabeza hacia la rodilla. Y nos tomamos el pie. Muy bien. De pie. Relajen. Pies juntos. Saludo. Okay. Entonces, eso viene siendo la parte del estiramiento de la clase. Y en esa parte del estiramiento están los ejercicios de respiración, las asanas de yoga, los ejercicios de flexibilidad. ¿Okay? Bien. Postura paralela. Recuerden, rodilla a la altura del dedo gordo del pie, rodilla a la altura del dedo gordo del pie, la parte externa del pie de manera paralela respecto al frente, ¿no? Izquierda, despacio, uno, dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. De aquí es llame, es terminar el ejercicio. Usubidachi se saluda. Y achikidachi, la posición de atención. Esa es la forma, siempre, siempre, ¿ok? Muy bien. Volvemos a los pies paralelos. Voy a subir un poquito. Los pies paralelos. Y nos vamos a enfocar en la parte alta. Kamaikata se llama la parte alta. Tachikata es la parte baja. Ya saben, la misma posición como habíamos quedado, ¿no? Izquierda arriba. Antes de bajar, vamos a hacer esto. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Observen. Cuando hago uno, esta mano, el codo va a bajar directamente hacia la cadera. Y la mano se va a ir cerrando en cuanto llegue a la cadera. ¿Sí? Como si fueran a dar un codazo atrás. Hacia atrás. ¿Ok? Es esto. Y la otra mano, como si fueran a dar un golpe. Y aquí giran la muñeca y el codo queda ligeramente más abajo de la muñeca. Ok, izquierda todos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Tres. Uno. Cuatro. Uno. Cinco. Uno. Seis. Uno. Siete. Uno. Ocho. Uno. Nueve. Uno. Diez. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Tres. Uno. Cuatro. Uno. Cinco. Uno. Seis. Uno. Siete. Uno. Ocho. Uno. Nueve. Uno. Diez. Llame. De pie. Relajen las piernas. Bien. Pies juntos. Saludo. Ok. Ahí está. Bloqueo bajo. Siguiente bloqueo. Es muy importante este bloqueo. Posición paralela. ¿Sí? La mano izquierda en el hombro. Y hacemos esto, un barrido hacia abajo. Uno. La derecha. Esta no la mueven. Esta déjenla. Uno. Dos. La que está estirada no se mueve. La que está en la cintura. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Tres. Uno. Cuatro. Uno. Cinco. Uno. Seis. Uno. Siete. Uno. Ocho. Uno. Nueve. Uno. Diez. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Tres. Uno. Cuatro. Uno. Cinco.
1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1, 10. Llamen. 10 juntos. Entonces, aquí, en este movimiento, cuando va al hombro, el codo tiene que estar abajo para proteger la boca del estómago, ¿sí? De aquí, sin levantar el codo, porque si no queda descubierto nuestro cuerpo. Tiene que estar abajo el codo. Y de aquí, nada más, hacemos esto. Estiramos, estiramos. ¿Ok? Esa es la forma correcta, ¿no? Hay muchas formas incorrectas, pero ahorita nada más les voy a decir cómo es, ¿no? ¿Sí? Entonces es directamente, si voy a protegerme el estómago, directamente aquí. Y luego bajo. Directo, directo. Uno, dos. En un tiempo lo vamos a hacer despacio. Posición. Izquierda abajo. La derecha es la que va a hacer subir y bajar. Izquierda, subir y bajar. ¿Ok? Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, llamen. ¿Qué es juntos? ¿Ok? Esos son los dos bloqueos básicos. Falta el del medio, pero esos son los más importantes. Muy bien. Ahora, ese bloqueo siempre lo vamos a hacer cuando hagamos la posición inicial. Cuando estamos parados, posición frontal, hey, y hacen el bloqueo. De pie, Achikidashi, ¿no? Separado los pies. Uno, dos. Izquierda, izquierda, izquierda. De pie. Número uno, no nos movemos para desglosar el movimiento, ¿ok? Uno, dos, tres. Uno, dos. Tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Muy bien. Derecha ahora, al frente. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Muy bien. Saludo. Muy bien, jóvenes.
Muy bien. Entonces, ese es el fundamento. Bloqueo cara. Ageuke, que se llama. Y bloqueo bajo, Gedan Barai. Este, el bloqueo bajo es el más fuerte de los bloqueos de karate, ¿no? Ese se usa contra patadas, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna duda hasta el momento? A ver, si alguien tiene alguna pregunta. ¿No, Raimundo? Muy bien. No, profe. Bien. Entonces seguimos, vamos a combinar bloqueo y contraataque. Posición paralela. Izquierda. Golpe estómago, derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Tres. Uno. Cuatro. Uno. Cinco. Uno. Seis. Uno. Siete. Uno. Ocho. Uno. Nueve. Uno. Diez. Cambien la mano ahora. La izquierda al frente. Derecha. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Tres. Uno. Cuatro. Uno. Cinco. Uno. Seis. Uno. Siete. Uno. Ocho. Uno. Nueve. Uno. Diez. Llame de pie. Musubidachi. Saludo. Y Achihidachi. Eso. Ahorita el proceso que están llevando es la coordinación, ¿verdad? Coordinar y modelar el movimiento correctamente. Siguiente ejercicio, pies paralelos, mano derecha, golpe, izquierda, bloqueo bajo, y vamos a hacerlo así, al hombro y abajo, ¿verdad? ¿Listos? Uno, golpe, dos, uno, 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 tres, uno, cuatro, uno, cinco, uno, seis, uno, siete, uno, ocho, uno, nueve, uno, diez. Eso, así. Ahora ponemos mano izquierda al frente y vamos a hacer la otra lateralidad, ¿no? Derecha primero bloqueo, uno, izquierda golpe, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, tres, uno, cuatro,
1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1, 10. Ya. 10 juntos. Está. Ahora el ejercicio lo vamos a hacer en la posición frontal. Relajen las muñecas hacia los lados, de arriba hacia abajo, lateral y sacuden. ¿Sí? Siempre estamos buscando estar relajados, ¿ok? Que no se tensen los músculos. Bien. Posición siempre va a ser Ashihidachi y luego posición frontal con bloqueo bajo, siempre. En japonés es Senkutsudachi Gedanbarai, ¿no? En español yo les digo primero. Posición frontal, hey, y bloqueo bajo. Eso, muy bien. Golpe estómago. Aquí sí vamos a aplicar el movimiento de la cadera. Aquí la cadera en el golpe está 90 grados, le vamos a llamar. ¿Por qué 90 grados? Porque en relación al frente estamos haciendo un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Por eso es 90. Cuando hagamos el bloqueo, 45 grados, porque en relación al frente es un ángulo de 45 grados. Entonces, esas son las dos posiciones de la cadera. 45, 90. 45, 90. Y es importante que la parte baja del cuerpo no se mueva las piernas conforme movemos la cadera, sino que la parte de la cresta ilíaca, que es aquí donde tenemos los dos huesos de arriba, se mueva nada más, pero no las piernas. ¿Ok? Entonces, las piernas se quedan donde están. Lo que se va a mover es la cadera. Estamos en este. Golpe estómago, 1. Bloqueo, 2. Ok. 2. 1. 2. 1. 3. 1. 4. 1. 5. 1. 6. 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1, 10. Llame de pie, pies juntos, saludo y a Shikidachi. En karate no hay movimiento sin cadera. Todos llevan cadera. Bien, vamos a hacer la posición frontal con la pierna derecha y mano derecha al frente primero. Ashihidachi, posición frontal. Hey. Pierna derecha, brazo derecho. Cadera 45 grados. ¿Sí? Aquí, golpe, bloqueo. Golpe. Bloqueo. Golpe. Eso. 1. 2. 1. 2. 1. 3. 1. 4. 1. 5. 1. 6. 1. 7, 1, 8, 1, 9, 1, 10. Llame. Muy bien. Ok, último ejercicio. Con bloqueo cara va a ser, ¿no? Recuerden, siempre el inicio es posición frontal con bloqueo bajo. Pierna izquierda ahora va a ser.
Hachi Hidashi. Posición frontal. ¿Eh? Golpe estómago, uno. Ahora, bloqueo cara. Uno. Abrimos cadera. Golpe estómago, dos. Uno. Abrimos. Dos. Uno. Tres. Uno. Cuatro. Uno. Cinco. Uno. Seis. Uno. Siete. Uno. Ocho. Uno. Nueve. Uno. Diez. Ya. Pies juntos. Saludos. Muy bien. Ahora vamos a hacer pierna derecha al frente, bloqueo derecho. Posición frontal. ¿Hey? Golpe estómago. Bloqueo cara. Uno. Dos. Uno. Abre. Dos. Cierra. Uno. Dos. Uno. Tres. Uno. Cuatro. Uno. Cinco. Uno. Seis. Uno. Siete. Uno. Ocho. Uno. Nueve. Uno. Diez. Ya. Muy bien. ¿Es juntos? Bien. Ok, una explicación pequeña. ¿Por qué es lo de la cadera? Como les dije, la posición de abajo, cuando nosotros giramos, movemos la cresta ilíaca, pero no nos llevamos los pies. No tenemos que mover los pies. ¿Por qué? Porque la estabilidad no es correcta, ¿verdad? Ni la posición. Siempre la rodilla tiene que estar apuntando hacia el frente, por si viene un ataque, podamos contener ese ataque y no salgamos volando. Como en las películas de Bruce Lee, de Jackie Chan, ¿no? Que vuelan. Entonces, esta es la posición, es arraigarse al suelo. Entonces, al momento que viene el ataque, la fuerza viene directo a mi estómago y lo que yo voy a hacer es desviar esa fuerza, desviarla, no absorberla. Por ejemplo, si yo no muevo la cadera, viene el ataque y yo hago esto, yo con la fuerza de mi brazo no voy a poder quitarme ese ataque. Si yo no muevo cadera, aquí viene el ataque y hago esto. Estoy utilizando el antebrazo nada más. Y la fuerza del antebrazo no es suficiente. Tiene que ser la fuerza de toda la cadera y viene desde los pies, de todo el cuerpo, al momento de hacer esto. En este caso, desvío hacia afuera. En este caso, del bloqueo bajo. En el bloqueo ascendente, desvío hacia arriba. Si viene a la cara el golpe, regularmente el golpe va a venir a la barbilla, al mentón que le llamamos, ¿sí? A la parte de la cara, ¿no? Entonces, al estar de 90 grados, al girar, voy a desviar ese ataque. ¿Ok? Entonces, esos son los principios físicos y mecánicos del karate, que se rige como todas las leyes de la naturaleza, se rigen bajo la física, ¿verdad? Entonces, si yo los aplico esos principios, la fuerza que voy a aplicar es menor y la efectividad va a ser mayor. Es como la filosofía del judo. Menor esfuerzo con una mayor eficiencia, ¿no? ¿Okay? Entonces, ese es judo, ¿no? El camino de la suavidad. Y a la vez es aplicar menor esfuerzo con mayor eficiencia.
Eso es la economía, pues también le llaman, ¿verdad? Bien. Muy bien, jóvenes. Relájate, Raimundo. Por hoy, lo técnico, hemos terminado. ¿Alguna observación, comentario sobre la clase? Profe. Mande. Los bloqueos se parecen mucho a karate, ¿no? ¿Es karate? No, a taekwondo. Mira, te voy a decir una cosa. Los movimientos de taekwondo son parecidos a los del karate, porque cuando se hizo la metodología, cuando se hizo la forma de enseñanza, se hizo por parte de los maestros japoneses. Y los maestros coreanos adoptaron toda esa metodología. ¿Cómo les diré? Adecuado a su forma de entrenar. Por ejemplo, yo no sé de taekwondo, nada más los he visto a veces, ¿no? Pero les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo. Nosotros no metemos mucho la cadera, profe, en los golpes. Verá, déjame hacerlo y tú me dices si estoy en lo correcto. En taekwondo. Sí, es la primera forma esa. ¿Sí? Ándale. Por ejemplo, les voy a enseñar dos movimientos de la primera forma, de la manera en que la hacemos. Bueno, ¿cómo es taekwondo y cómo lo hacemos nosotros? Va. Okay. Como yo he visto, ¿no? En nuestro estilo, usamos la cadera para movernos. Se ve más agresivo, ¿no? En karate. Más rápido y más agresivo. ¿Sabes qué pasa? Que a mi sentir, es algo personal, no es crítica, ¿eh? A mi sentir, siento como que la técnica básica la hacen como una rutina. Mm. Y cuando van a entrenar, lo que quieren es estar con los palchavis y estar pateando y tirando y tirando. O con las pecheras. Pero es que como que el taekwondo son puras patadas. Y no lo aplican en competencia, ni en la defensa personal, pues. Entonces, un movimiento sin cadera no tiene efectividad. Por eso nosotros esperamos el ataque para poder contraatacar. ¿Sí? Y el taekwondo lo que hace es ataque, ataque, ataque. Es puro ataque lo que yo he visto. Bueno, hay contraataques, pero de patada igual, ¿no? Entonces, es muy diferente. Es muy diferente la intención y cuál es el objetivo, ¿verdad? En el karate el objetivo es la defensa personal. Es poderte quitar un golpe y penetrar, ¿no? Eso es lo que hacemos. Sí, pero me llamó la atención que yo cuando estaba chico entrenaba taekwondo, pues. Ajá. Y la forma de esa que hacían para cambio de cinta se parece a lo que estábamos haciendo ahorita, al bloqueo bajo, medio y alto. Sí, sí, es que es el fundamento del karate, pues. Órale. Entonces, lo que hicieron las escuelas de taekwondo fue sistematizar también la enseñanza, los grados, todo eso. Todo eso lo creó Funakoshi, el fundador del karate. Y luego se expandió en Corea con el Tansudu, porque no existía el taekwondo en esos tiempos. El Tansudu es la escuela antigua, pues. Luego llegó el Modukwan, y luego ya lo último, en los años 70, se convirtió en taekwondo, que es totalmente diferente. Algunas escuelas lo siguen utilizando para los exámenes, pues, ¿sí? Porque lo básico, bloqueo, como dices tú. Pero no lo desarrollan porque están enfocados en competir y están enfocados en el pateo, porque es pura patada el taekwondo, ¿no? Es lo que... Sí, es nomás lo utilizan para cuando vas a cambiar de cintas, las formas, ya no las vuelves a utilizar.
Entonces, nosotros lo hacemos todos los días, pues. Entonces, nosotros sabemos, por ejemplo, el bloqueo hacia abajo, ese es un bloqueo que golpea la vena femoral, ¿sí? De la pierna, del muslo, y provocamos un desmayo en la persona. Entonces, no necesitamos hacer más que ese movimiento. Va la femoral y se desmayan, pues. Claro que así no lo enseño a los niños, ¿no? Por supuesto. Pero yo lo que te quiero decir es que la repetición, la intención, eso hace que hagas los movimientos reales, no como una tabla gimnástica. No, sí, yo cuando veo hacer formas, ya sea de karate deportivo, karate comercial o taekwondo, los veo y digo, no, ese movimiento no podía producir un daño, ¿sí? Entonces, es como gimnasia. Yo así lo veo, ¿Quién más? A ver. Tú, Raúl, platícame. Que está interesante platicar sobre las diferencias. Pues sí se parecen, pero sí tienen diferencia, como dice usted, profe. Como le digo, sí lo de nosotros, sí, las formas, por ejemplo, no son tan agresivas, son como más estéticas, se podría decir, en el momento de hacer las formas. Tratamos de que se vea bonito, pues, estético, no tan agresivo, así, digo yo. Bueno, ahorita les di una muestra, pero las katas japonesas, pues, son de allá los bien. Movimientos, de hecho, los movimientos que hizo usted se me figuró mucho a los movimientos que usan los monjes, los que traen traje café muy... Los cholos. Sí, son los que... ¿Es karate ese, profe, o es qué es? Es karate. Es karate, sí. Es karate, pero el karate desciende... de los Shaolin, del Kung Fu, pues. ¿Sí? Descendemos todos del Kung Fu. Tú sabes que Corea estuvo invadida mucho tiempo por China y por Japón. Sí. Entonces, tenemos las mismas influencias, pues. ¿Sí? Nada más que Corea se quedó con eso de hacerlo deportivo y crear un sistema de puras patadas. Y luego ya cuando lo retomaron la Federación Mundial, pues ya lo hicieron totalmente deportivo, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia, pues, ¿no? Pues ahí poco a poco ustedes se van a ir formando un criterio, porque esa es la idea también, pues que ustedes digan, aquí hay diferencias, y estas diferencias son así, así, así. Y lo estético, sí lo buscamos, lo estético, claro. Pero va junto con lo estético tiene que ir con la precisión y con la contundencia, ¿no? O sea, que el golpe que yo haga, que sea un golpe certero y real, ¿verdad? ¿Ok? Claro, de acuerdo al nivel, pues primero los niños pues se les enseña a jugar y se les enseña, es diferente, pues, ¿no? Pero a final de cuentas, ya que tengan una cinta negra, tienen que saber responder una agresión o reaccionar, ¿no? Así es. No, pues, muy bien. Ahí vamos a ir aumentando el repertorio de la clase. Y ahorita, pues, ya ven, duró un poquito más ahora.